¿Alguna vez te has preguntado sobre los orígenes del amor? ¿Ese tipo de amor que puede mover montañas, sanar heridas y cambiar el mundo? No estamos hablando del amor pasajero, el que se desvanece con el tiempo. Hablamos de un amor eterno, inmutable y profundamente personal. ¿Te has preguntado alguna vez quién era Jesús? ¿Solo un buen maestro moral? ¿Un profeta? ¿O alguien mucho más que eso? La respuesta a esta pregunta lo cambia todo. Acompáñame en un viaje para descubrir la verdadera identidad de la persona más influyente que jamás haya vivido. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Lily es Chami, donde exploramos las maravillas de la fe, la esperanza y el amor a través del lente de la Biblia. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y unirte a nuestra hermosa comunidad. Embarquémonos juntos en esta aventura esclarecedora. Hoy, nos sumergimos en una de las creencias más profundas y conmovedoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creencia 4. El Hijo. Durante siglos, la gente ha estado cautivada por la historia de Jesús de Nazaret, sus enseñanzas sobre el amor y el perdón, sus milagros y sus asombrosas afirmaciones sobre sí mismo. Se han escrito innumerables libros examinando las pruebas del Jesús histórico, pero los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pintan un retrato asombroso de Jesús que va mucho más allá de un mero maestro humano o profeta. Lo presentan como el Hijo Eterno de Dios, que se hizo humano para revelar el carácter y el amor de Dios y proporcionar salvación para toda la humanidad. Examinemos las pruebas. Imagina un mundo donde el amor es el poder supremo, donde cada milagro apunta a un propósito divino. Este es el mundo de Jesucristo, el Hijo Eterno que se hizo humano para salvarnos a todos. Nacido de la Virgen María y concebido por el Espíritu Santo, Jesús experimentó la vida tal como nosotros, sus alegrías, dolores y tentaciones. Sin embargo, vivió una vida perfecta, ejemplificando la justicia y el amor de Dios. Los evangelios registran que Jesús hizo afirmaciones audaces sobre su identidad que serían blasfemas viniendo de cualquier otra persona. Dijo cosas como, «Yo y el Padre somos uno», Juan 10:30, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», Juan 14:9, «Antes de que Abraham naciera, yo soy», Juan 8:58. En esa última afirmación, Jesús tomó el nombre divino, «Yo soy», que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Los judíos recogieron piedras para matarlo por esta aparente blasfemia. Jesús no solo afirmó conocer a Dios o representar a Dios. Afirmó ser Dios. Esto era inaudito en su tiempo y lo hizo altamente controvertido. ¿Era un mentiroso, un loco o decía la verdad? Jesús también afirmó ser el Mesías tan esperado que las escrituras del Antiguo Testamento habían predicho que vendría. Pero redefinió lo que eso significaba. Los judíos esperaban un rey conquistador que derrocaría a los romanos. Pero Jesús reveló, a través de sus palabras y acciones, que era el siervo sufriente descrito en Isaías 53, que moriría como un sacrificio por el pecado. Él era el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo humano para reconciliarnos con Dios. Como escribió Pablo más tarde, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2:9. Esto era un misterio profundo que nunca se había imaginado, que Dios mismo se haría uno de nosotros para salvarnos. Era una historia de amor más allá de la comprensión. Por supuesto, cualquiera puede hacer afirmaciones. Pero Jesús respaldó sus palabras con sus acciones, viviendo una vida de amor perfecto y realizando milagros que demostraban su poder sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte. Y la máxima reivindicación de su identidad divina fue su resurrección de entre los muertos, que celebramos en la Pascua. Los evangelios registran que Jesús predijo su muerte y resurrección múltiples veces. Y eso fue precisamente lo que sucedió, como confirmaron cientos de testigos oculares. Este asombroso evento transformó a los seguidores de Jesús y se convirtió en el eje del mensaje cristiano temprano. Se dieron cuenta de que no solo era su maestro, sino su Señor resucitado y Dios. Lo adoraron y estuvieron dispuestos a morir proclamando esta verdad, como confesó el apóstol Tomás cuando el Cristo resucitado se le apareció. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28.
Esto no fue una mera exclamación, sino una profunda declaración teológica. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti y para mí hoy? Si Jesús es el Hijo Eterno de Dios, como afirmó, entonces eso lo cambia todo. Significa que Dios nos ama tanto que se hizo uno de nosotros, murió por nosotros y resucitó para ofrecernos vida eterna. Significa que hay un Salvador vivo que no es solo una figura histórica distante, sino que está vivo hoy y quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, alguien que puede perdonar, transformar y darnos fuerza y esperanza. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, la Biblia dice que nos convertimos en parte de la familia de Dios, sus hijos e hijas. Tenemos acceso directo al Creador del universo, que nos conoce y nos ama íntimamente. Esta es una gran noticia que todos necesitan escuchar. Mis queridos amigos, estamos hablando del amor de Dios, un amor tan inmenso que envió a su Hijo, Jesucristo, a caminar entre nosotros, a enseñarnos, a sanarnos y, en última instancia, a ofrecernos un camino de regreso a Él. Creciendo, siempre me sentí un poco perdida. La vida se sentía como una lucha constante, una búsqueda de algo que no podía alcanzar. Anhelaba algo más profundo, algo que pudiera llenar el vacío que sentía dentro. Luego, me encontré con la historia de Jesús. No era solo una historia, y era una revelación. Aprendí sobre un Dios que me amaba tanto que envió a su Hijo, no para juzgarme, sino para ofrecerme una salida de mi propia oscuridad. Me di cuenta de que Jesús no era solo una figura histórica, era una persona real que caminó por esta tierra, experimentando las alegrías y las tristezas de la vida, como nosotros. Entendía nuestras luchas porque también las vivió. En un mundo que a menudo se siente frío e impersonal, Jesús ofrece un faro de esperanza. Nos enseña sobre un amor que no se basa en nuestros logros o estatus, sino en nuestro valor inherente como hijos de Dios. Nos muestra cómo amar incondicionalmente, cómo perdonar libremente y cómo vivir con propósito. Nos enseña que la verdadera alegría viene de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Solía estar consumido por la ira y el resentimiento. Sentía como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. Pero cuando descubrí a Jesús, descubrí una manera de soltar esa carga. Jesús me enseñó que el perdón no se trata de condonar el mal, y se trata de liberarme de las cadenas de la amargura. Me mostró que podía elegir vivir una vida llena de amor y compasión, incluso cuando enfrentaba dificultades. Todavía estoy en mi camino, pero sé que con Jesús a mi lado, puedo enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo. La historia de Jesús es una historia de amor, un amor que trasciende el tiempo, la cultura y las circunstancias. Es un amor que puede transformar tu vida, ofreciéndote un sentido de propósito, una paz interior profunda y un futuro lleno de esperanza. ¿Estás listo para experimentar este amor? ¿Estás listo para descubrir la alegría de una relación con Dios? ¿Estás listo para encontrar el verdadero significado y propósito en tu vida? ¿Cómo responderás a las pruebas sobre quién es Jesús? ¿Lo descartarás como un mero hombre, o lo aceptarás como tu Señor y Salvador divino? Te invito a leer los Evangelios por ti mismo y encontrarte con Jesús a un nivel más profundo. Y si tienes alguna pregunta, nos encantaría discutirlas contigo. Solo envíanos un mensaje de texto al 956-215-6073 o un correo electrónico a docsedu@gmail.com. Organizamos estudios bíblicos regulares donde puedes aprender más. Recuerda, tu destino eterno depende de tu respuesta a esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? Oro para que tomes la decisión correcta. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda, Jesús no es solo una figura del pasado, está vivo, trabajando en nuestras vidas cada día. Queridos amigos, el momento es ahora. Acepten a Jesucristo en sus vidas y experimenten el poder transformador de su amor. Dejen que Él llene sus corazones de esperanza y sus vidas de propósito. Recuerden, Jesús viene muy, muy pronto.
preparemos nuestros corazones y nuestras vidas para su glorioso regreso. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza. Dale like, comenta y únete a nuestra comunidad. Difundamos esta luz juntos. Hasta la próxima, mantente bendecido y recuerda, eres amado más allá de lo imaginable. Gracias por vernos, y que Dios te bendiga mientras lo buscas. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este video para traer más luz al mundo. Únete a nosotros para difundir esperanza y amor. Nos vemos en el próximo video. Gracias.